veremos cine chileno de género con la nueva película Mandril del director Ernesto Díaz Espinosa, quien nos contará sobre sus películas anteriores, los secretos de producción y las anécdotas detrás de cámara. Te invitamos a recorrer juntos la nueva filmografía del Chile de hoy. El género de acción y las artes marciales ya tiene un nombre dentro de la cinematografía nacional. Quiltro, la ópera prima del cineasta Ernesto Díaz Espinosa. Pero le abrió las puertas a este cineasta que supo recoger sus gustos más personales e integrarlos a un cine de género que nos ha dado personajes que podríamos llamar de culto, como es el caso de Mirachman, el segundo largometraje de Ernesto Díaz. No trepa murallas como una araña. Es un hombre de carne y hueso, como usted o como yo. El cine de Ernesto ha llegado al público nacional e internacional porque está cargado de humor, acción y personajes marcados por su pasado. Ernesto Díaz Espinosa nos visita hoy para presentarnos su último trabajo, Mandril, una película que mezcla la elegancia de James Bond con un Santiago vestido de gángster y aires de los 70. Hola Ernesto, ¿qué tal? Hola. Bienvenido a Filmografías. Asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a partir rápidamente con la entrevista, pero antes de conversar sobre tu largometraje de Mandril, nos gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. ¿Qué atracción sentías por el mundo cinematográfico en general? Mi abuelo compró una cámara de video familiar para típicas filmaciones familiares, qué sé yo, y de repente yo la tomé y empecé a grabar yo. ¿A qué edad? Tenía como 10 años. Uh-huh. Y era como una manera de llevar, de hacer mis sueños realidad. Porque tú eras fanático del Hombre Araña y hice un corto del Hombre Araña y yo era el protagonista. Entonces ahí yo me transformaba en el Hombre Araña y así. Partió por ahí, creo yo. Después me enamoré un poco del lenguaje, de cómo contar historias y de las diversas maneras que había de mover la cámara y de cómo una historia se podía contar de muchas maneras diferentes. Bueno, algunos dicen que las obras se parecen a sus autores. ¿Qué dirías tú que tienen tus películas de ti mismo? Creo que mis películas me han ayudado a conocerme a mí mismo también. Como que me he dado cuenta de cuál es mi estilo y cómo, qué se repite en las tres películas. Y de ese autoconocimiento que te digo, creo que lo que me he dado cuenta es el sentido del humor que tienen las tres. Uh-huh. Que no estaba planeado, algo que se dio naturalmente. Pero no me había dado cuenta hasta que vi las películas, en el fondo. Y esa cuestión de no tomarse muy en serio algunas escenas y el género en general. ¿Dónde está Waldo? ¿Y usted qué está haciendo acá? ¡Ve a esta oficina, señor! ¿Dónde? ¡Señor Waldo! ¡Salga de aquí! Fuera. Oiga, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué hace aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Waldo? ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Ando buscando un amigo tuyo. ¿No lo encontraste bajo el agua? ¿Dónde está Waldo?
Pero más allá entonces de este hilo conductor que es el sentido del humor que se ha dado naturalmente en tus películas, ¿ha habido como una búsqueda de temáticas específicas en cada una de ellas? Búsqueda no, pero sí otro elemento que se ha dado también espontáneamente, que es la importancia de la familia en los personajes. Los personajes tienen siempre un rollo familiar, algo importante que resolver para la familia, un amor por la familia en las tres películas. Y eso se repite en Mandril, que uh-huh. es un niño que ve la presencia del asesinato de sus padres y quiere vengarlo. Y por eso se transforma en este caza recompensa estilo James Bond, por una cuestión también parecida al otro. Y cuéntanos entonces la idea de Mandril, ¿de dónde nació? La idea de Mandril es... Yo era fanatiquísimo de James Bond, muy fanático, me sabía las películas de memoria y siempre quise hacer algo así. Uh-huh. Ahora, lo que quería hacer era un James Bond chileno, que no tiene la frialdad del inglés, sino que un James Bond que se enamora en el fondo. Ya, que se enamora de todas las mujeres con que está. Se involucra sentimentalmente con exacto. las mujeres. Exacto. Entonces, siempre miro hacia adentro cómo yo me transformaría en un James Bond para ver cómo sería mi personaje y para que la película tenga algo mío. ¿En qué trabajaba mi papá? Tu papá era una persona muy misteriosa y nunca me contó. Pero tío, ¿cómo no vas a saber en qué trabajaba tu hermano? Tío, dime por favor. Bueno, está bien, mira. ¿Has visto las películas de John Colt? No. ¿Tu papá era como John Colt? ¿Y tú quién eres? Colt. John Colt. Roberto Merli es John Colt. Y también se le incluye al personaje el fanatismo por un personaje parecido a James Bond que él ve durante la película. Yeah, que se llama John Colt. ¿Pero existe John Colt o es ficticio? No, también lo inventamos. Ah, ya, es porque no podían usar James Bond. Exacto, o ya. Claro. Perfecto. Y si puedes contarme de qué se trata la película, así a modo de una breve sinopsis. Bueno, se trata de este niño que ve cuando matan a sus papás uh-huh. y siempre queda con la idea de vengarlo. Y siendo fanático de este personaje que es la televisión, él encuentra que esa puede ser la forma de llegar a... Siendo un personaje como él, puede llegar a vengar a sus padres. Y también tiene un tío que es el que lo cría, uh-huh. que es el que lo instruye en cómo conquistar a las mujeres. Que ese, ahí le da al lado Bond, que era lo único que él no puede entrenar, porque puede entrenarse en las artes marciales, físicamente, qué sé yo. Pero con las mujeres no podía, entonces el tío lo instruye en eso y así se transforman en Mandril. Pero tío, esta niña es distinta. Aparte, no me ha creído nada de lo que tú me has dicho. Bueno, pero todas las mujeres son distintas y también tienen cosas en común. ¿Qué cosa? Las mujeres son seres muy inseguros. Tienen 5 debilidades. Su olor, su cabello, sus ojos, su piel y su boca. Por eso invierten tanto tiempo y dinero en fortalecer esos flancos, ¿me entiendes? Es ahí donde tienes que estar atento y atacar. ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso de escritura de guión para tu película? Me gustaría tener el tiempo de escribir un guión completo y... ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué es lo que te gustaría? Más de 90 páginas. Ya. Pero se me ha dado la posibilidad de hacer películas muy seguido. Uh-huh. Y siempre he preferido filmar a quedarme pegado escribiendo el guión perfecto. Uh-huh. Y después llegamos al set con... Más que improvisar, a seguir inventando el guión durante el rodaje, porque no es como tirarnos a hacer la escena y a ver qué pasa, improvisemos, no. ¿Cómo es tu trabajo con el actor Marcos Saror? Yo lo conozco muy bien desde chico, entonces he escrito cosas que yo sé que él pueda llegar a hacer y cosas que tengan un lado muy grande de su realidad también. Son personajes con los que él fácilmente puede conectarse sí. para dar una interpretación. Y bueno, y también en el momento de hacer la escena... recurrimos a hechos que yo conozco de su vida para inspirar lo que va a pasar y cosas así. Como memoria emotiva, así. Sí. Como en indicaciones de dirección. Sí, eso es mi manera de trabajar con él, porque claro. con todo es distinto.
Ernesto, queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes y durante la filmación, pero nosotros mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto a Ernesto Díaz Espinosa conversando para indagar más en la relación del director de cine con sus actores. Ernesto, tú trabajas el género de acción, pero tal como comentábamos anteriormente, a tus personajes los marca un pasado familiar que les da motivaciones para actuar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso de casting de Mandril? ¿Y qué es lo que buscas tú en tus protagonistas que vaya más allá de la acción? He tenido la suerte de que cuando estoy escribiendo el guión, de repente empieza a aparecer una cara de un actor y en el personaje y se me repite y siempre en ese proceso ya van apareciendo los actores con que me gustaría trabajar. Uh-huh. Y he tenido la suerte de que los llamo y se han interesado. Bueno, y en este proceso de buscar a los actores y los personajes, ¿tú haces algún tipo de trabajo previo? Ya sé que trabajas como con muy poco tiempo el guión, pero ¿alcanzas a hacer ensayos, lecturas, eso? ¿O llegas al rodaje y ahí trabajas con los actores? Sí, ha pasado así, de llegar al rodaje, llegar al set y trabajar ahí. Sí, hemos tenido un par de reuniones antes con ellos y conversar de las motivaciones del por qué estoy haciendo la película, uh-huh. Que ellos lo sepan. Y conversar de las películas que nos gustan y del personaje que inspiró a este personaje. Uh-huh. Y esas cosas generan cosas dentro del actor que de las cuales sacan ideas y me gusta mucho el feedback, me gusta mucho lo que me han propuesto y las ideas de los actores. Porque ven desde otra perspectiva el personaje. Yo me imagino más el movimiento de cámara y qué va a pasar y la música que escucha y más la forma. Y ellos vienen con qué es lo que hay adentro, por qué hace esto, ¿no? Y me dicen, bueno, pero esto tiene que tener una motivación. Y cuando conversamos de esa motivación, empezamos a ir más profundo y generalmente va quedando mucho mejor que en el papel, que eso es lo que me interesa mucho. ¿Qué significa esto? ¿En qué estás metido, weón? ¿Venganza? ¿Quieres hacerle a otro el mismo daño que te hicieron a ti? Para realizar la filmación de una película, muchos directores escriben un guión técnico, que es una planificación que determina dónde va la posición de la cámara y los desplazamientos de los actores dentro del cuadro. Como nos decías tú, Ernesto, esto ha sido difícil en tus últimas películas por el tiempo que has tenido para preparar el guión. Pero, ¿cómo lo haces entonces? Si no trabajas con guión técnico, trabajas con storyboard, decides en el rodaje, la noche anterior, ¿en qué momento tú decides cómo vas a hacer las escenas en el rodaje? Bueno, Marco, él ya maneja muy bien el tema, aparte de las producciones que ha trabajado en Estados Unidos. Entonces, él crea una coreografía y la graba de un ángulo normal, o sea, como un master shot de la pelea. Pero hay patadas y golpes específicos que él sabe que se ven mejor desde este ángulo o de este otro. Entonces, en esa filmación casera que hace, él me propone esos ángulos. Ya define, digamos. Y me dice, esto tiene que ser de acá porque es la mejor manera, o sea, como mejor se ve, qué sé yo. Y después yo agarro eso y hago mi propio storyboard y propongo mi posición de cámara. Señor, no puede pasar. Hay un encuentro, siempre hay un debate en que se encuentra el ángulo de donde se ve mejor el golpe a la visión narrativa que yo tengo, entonces a veces se cruza eso y ahí tenemos discusiones fuertes en el set, pero siempre llegamos a acuerdo. Bueno, por lo general en una producción de cine no se filman las escenas en el mismo orden que finalmente el espectador la ve. Por esto, un aspecto importantísimo a la hora de filmar una película es el diseño del plan de rodaje, que en el fondo determina el orden en que se irán grabando las escenas.
¿Cómo diseñaste el plan de filmación o de rodaje para Mandril? ¿Cómo se diseñó? Trato de que se filme cronológicamente para ir viendo cómo va evolucionando los personajes y qué puede ir pasando, en el fondo. Yo diría que esa es la única cosa que le pedí al asistente de dirección en esta película específica que ojalá sucediera, porque no era posible siempre. Porque uno no puede volver a los sets, un set que ya se construyó, después no puede construirlo de nuevo, qué sé yo. Pero si estamos, si este es nuestro set, empezar con la escena la que pasa este primero set en la película. Uh-huh. Y así. Claro, además si el guión no está totalmente construido, para tener claridad más o menos, claro, de qué ha pasado, para dónde voy. Claro, claro. ¿Qué cantidad de metraje tienes al final? Repito hartas veces, porque vamos descubriendo muchas cosas durante la escena. De repente al actor se le ocurre algo nuevo y bueno, probémoslo. Uh-huh. Y efectivamente eso funcionaba mucho mejor. Y después de eso a mí se me ocurrió algo nuevo y vamos de nuevo. Y después el actor, y es un ping-pong de un brainstorming ahí mismo. Y de repente me doy cuenta que las escenas pueden decir mucho más cosas o ir mucho más allá de lo que yo tenía en la cabeza. Y trato de, si existe el tiempo, tratar de tener versiones. ¿En qué formato filma? O sea, ¿con cuánto material finalmente llegas a la sala de montaje? Bueno, las tres películas se han filmado en digital, se han grabado en digital. Esta específicamente se hizo con la cámara RED, que es un formato que presentó muchas novedades para mí y opciones que antes no tenía. Uh-huh. Por ejemplo, el cuadro es de tanta resolución que cuando estábamos después de montaje teníamos la posibilidad de reencuadrar dentro de ese mismo plano. Entonces, si bien yo había hecho un plano general, después ese plano general me entregaba un plano medio del personaje, o también podía hacer un pequeño zoom-in a ese personaje y dar otras sensaciones que en el set no las tuve. Entonces, después tenía esas nuevas alternativas. Después, con una intención, con otra. Claro, intención. Poder después en el montaje elegir. Uh-huh. Bueno, una de las etapas más costosas es la postproducción. Mucha gente no sabe la importancia que tiene este proceso que contempla el montaje o la edición y la incorporación de la banda sonora completa de la película. Para descubrir cómo fue la postproducción de Mandril, seguiremos conversando junto a Ernesto Díaz Espinosa en Filmográficas. Algunas personas creen que la edición consiste en poner en orden cronológico las tomas de una película. Sin embargo, es en el montaje donde se escribe el guión final. Ernesto, ¿cuánto cambió la historia en la edición final de Mandril con respecto al guión? Bueno, en Mandril la historia se fue dando durante todos los procesos de hacerla. Y todavía no estaba clara cuando entramos al montaje. Yo sabía que habíamos filmado todo lo que necesitábamos para hacer una película. Pero se terminó de contar ahí, en la sala de montaje. Uh-huh. Entonces cambió muchísimo. La película la armaste en el montaje derechamente. Claro. O sea, no hubo... ¿Pero hubo alguna idea quizás que tuviste al principio que quedó totalmente fuera después? Una de las ideas originales que había para la película era qué pasaría si una de estas mujeres con las que James Bond se mete se vengue él, porque la usó para llegar a tal, para sacarle tal información, y después Bond sigue adelante, y eso le pasa a muchas mujeres en sus películas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si una de ellas no acepta esto y lo busca y va por venganza? Y durante la filmación me voy dando cuenta que más me interesaba hacer un James Bond que no fuera James Bond, sino hacer algo nuevo, no hacer una cosa que se haya hecho y que tuviera algo más chileno, algo que lo aterrizara a nuestra realidad y a mi realidad también, cómo podía acercar a ese personaje a mí. Y de ahí salen todas estas ideas que empiezan a hacer la historia mucho más rica y que valiera la pena contarla. Uh-huh. Y de ahí termina todo encajándose en el montaje. All I've seen tonight.
mala opción. It's no dream tonight. It's been oh so long. We've danced to our song. ¿Cuál fue el camino para conseguir el financiamiento de las películas que has realizado? ¿Cómo influyen los fondos concursables, por ejemplo, los inversionistas privados al momento de financiar una película? Bueno, te cuento. Conocimos un mercado de películas en español directo a video para los mexicanos que vivían en Los Ángeles. Uh-huh. Eran películas muy baratas que costaban alrededor de $50,000 y se vendían a $20,000 en este directo a video, ¿ya? Uh-huh. Entonces nosotros realmente vemos que la calidad es tan baja que decimos nosotros, compadre, agarramos una cámara y estamos muy convencidos de que podemos hacer algo mucho mejor. Uh-huh. Y ahí dijimos, ya, hagamos algo, probamos a hacer una película con muy poca plata, casi nada, mucho menos que el mariachi. Y resultó que quedó relativamente bien y un americano la vio y dijo, estos compadres pueden hacer películas con poca plata, quiero trabajar con ellos. De ahí él se puso con su buena cantidad de plata para Quiltro y eso ayudó a que inversionistas privados en Chile se entusiasmaran porque venía plata, había inversionistas de Hollywood. Claro. Entonces era muy motivante y así fue creciendo ese presupuesto y quedaron muy contentos con los resultados de Quiltro y hemos seguido trabajando con los mismos inversionistas para las otras dos películas. ¿Cuáles crees tú que son las ventanas de distribución y exhibición para las películas chilenas? ¿Qué importancia tienen los festivales para la distribución, por ejemplo? En general, para el cine chileno, los festivales son clave, porque quizás podemos mostrarla en nuestras propias salas. Entonces, los festivales son la manera de mostrarla, y específicamente a las películas que hago yo, hay festivales especializados, que es muy importante, porque hay muchos fanáticos del cine de acción, así como el cine de terror. ¿Qué es lo que crees tú que atrae al público norteamericano de tus películas? ¿Tú ves alguna diferencia, por ejemplo, con lo que ve y aplaude el público chileno? Hay mucho cinéfilo, mucho geek del cine, entonces disfruta mucho más el homenaje a tal película, todos esos guiños. Le gusta ver las historias que se han contado mil veces, ¿no?, del cine de acción. Uh-huh. Pero con una nueva forma y con una nueva mirada, con una nueva sensación. Entonces hay un mercado muy grande. Uh-huh. Y las películas nuestras llegan a todos lados. Y se venden. Se venden, aparte de también mostrarse acá en sala. ¿Qué es lo que crees que le falta al cine chileno o a nuestro público quizás para llenar las salas de cine nacional? Una difícil pregunta que todos se hacen siempre. Creo que la identificación, historias y personajes con que uno se siente identificado y que le sea mucho más cercano a ver una película de Hollywood, una historia que pasa en Nueva York, sino que algo que pasa aquí en Santiago de Chile o en Concepción o en cualquier ciudad. Esa conexión con el cine, creo que eso es lo que falta. ¿Y por qué crees tú que las películas chilenas no logran identificar al espectador chileno al punto de que los motive a ir a ver esas películas y no, por ejemplo, las de Hollywood? Es una cuestión de experiencia también y oficio. Creo que se necesita hacer muchas películas antes de empezar a descubrir cosas. Uno parte siguiendo modelos de afuera porque son nuestros referentes y creo que es cuestión de tiempo empezar a descubrir cosas propias y a maneras de filmar propias también. Uno trata de imitar esa grúa que tienen los americanos que baja tan linda y se posa sobre la escena, qué sé yo, pero nosotros tenemos que tener una alternativa a uh-huh. eso y tenemos que inventar una manera de decir lo mismo de otra forma. Y quizás esa forma es mucho mejor y esa originalidad le va a dar
eso que está faltando para que nuestro cine sea mucho más auténtico. Bueno, Ernesto, nosotros queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos muchísimo éxito con tu película. Muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado en esta conversación, queremos extenderles la invitación para que vayan al cine a ver Mandril, una película de Ernesto Díaz Espinosa. No olviden entonces ver el próximo capítulo de Filmografías, en donde conoceremos más de nuestras películas, nuestros directores y el nuevo cine chileno.